queridos amigos y amigas, hemos venido durante estos 10 años construyendo una patria distinta. Una patria que ya no piensa solo en aquellos poderosos, en los dueños de banco o en los empresarios egoístas. Una patria que ha construido soberanía, que ha construido igualdad, que ha construido equidad. Una patria que ha devuelto la salud y la educación como un derecho fundamental. Pero todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer. Por eso, desde la Asamblea Nacional les invitamos a seguir construyendo este país incluyente, este país de las personas de la tercera edad, este país de los niños con derecho y dignidad, este país de las mujeres solas con un respaldo del Estado, este país de las personas que deben tener un futuro mejor. Para todos ellos debemos seguir construyendo leyes con infinito amor y convicción. Así es que les invitamos a estar con nosotros en esta construcción hermosa que es la Revolución Ciudadana. Soy María José Carrión. Todito, todito 35.